Hola niñas, mi video de hoy es en colaboración con Janet de Mrs. Ladybug. Abajo les voy a dejar el link a su canal. Y el video que vamos a hacer va a ser como un tipo review y una demostración de un diseño de nail art usando este kit. No sé si lo pueden ver por el reflejo. Este kit de nail stamping que lo encontramos en Dollar City. Tiene un precio de únicamente $3 e incluye varias partes para utilizar todo este sistema. Incluye 2, 3, 4, 5 piecitas redondas que traen los diseños que luego se van a aplicar en las uñas dependiendo lo que uno quiere hacer. Así que, como pueden ver, trae las diferentes partes para utilizarlo. Y atrás trae un poquito de las instrucciones de cómo usar todas estas piezas. Les voy a mostrar qué es lo que trae adentro, así que lo voy a abrir y regreso. La primera pieza que viene es esta plaquita con un círculo y un hoyito ahí, que es donde se ponen los stencils. Esta sirve para que sea mucho más fácil utilizarlos y que no se deslicen por todos lados. Se coloca aquí en medio y no sirve para nada más que eso. Luego, la segunda pieza que trae es esta pieza de plástico con una hojita metálica aquí que sirve para remover el exceso de esmalte que se coloca sobre las piezas redondas, estas que luego les voy a mostrar. Vienen 5 piezas redondas que se ven así, traen este plástico protector para que no se arruinen y al removerlo se ven así, como pueden ver, son diferentes diseños. Aquí traen flores, estrellas, corazones. Esta también trae tortugas, una luna. La siguiente es así y trae como diferentes cuadritos para hacer como un background o un diseño tipo pattern. Como pueden ver, trae de animal print, puntos, cuadrados, rayas, flores y estrellas. Los siguientes igualmente traen lo mismo, flores, este trae letras, también traen estrellitas, más corazones, una palmera, una mariposa, manzanas, más estrellas, más corazones y más flores. Y la última trae un caballito de mar, mariposas, una libélula, florecitas, estrellas. Se puede hacer todo el nail stamping, que es el tipo de diseño que se logra con este kit. El nail stamping puede ser tan sencillo o tan complejo como uno quiera. Y creo que en este kit, por $3, que está súper barato y trae todo lo necesario, creo que es una buena forma de comenzar a experimentar con esta técnica de stamping. Al principio sí puede ser un poquito complicado mientras uno está aprendiendo cómo hacerlo, pero cuando ya se sabe los pasos y los truquitos de cómo hacer el nail stamping, sale súper fácil hacer diseños muy complejos y es muy fácil lograr diseños que fuera bien difícil hacerlo solo con un pincel o a mano alzada. Para los pros, les tengo que decir, primero que nada, obviamente el precio, $3 es muy barato para un kit como este, ya que en internet se pueden conseguir mucho más que esto. Otra cosa buena de este kit es que trae esta herramienta para stamping con dos lados. De este lado tiene una superficie más grande para cubrir toda la uña y del otro lado tiene una punta más pequeña para hacer trabajo más detallado y para colocar las imágenes más pequeñitas. Otra cosa buena que trae es que trae una variedad con los 5 rueditas con stencils que ya les enseñé. También se pueden utilizar otras rueditas así metálicas colocándolas dentro de esta pieza. Así que creo que por el precio es súper bueno. La calidad también está bastante bien, creo yo, para lo que vale. Si pueden conseguirlo, cómprenlo porque van a divertirse bastante. Es una forma muy fácil, como ya les dije, de hacer nail art. Y con esto pueden hacer una infinidad de diseños. Bueno, ahora con lo negativo del kit. Es que como vale $3, la calidad no es la mejor que existe.
particular esta piececita que trae, yo creo que no es la mejor para utilizar porque esta parte metálica que trae aquí hay veces que daña las rueditas metálicas. Para evitar que esto pase, luego les voy a enseñar en el tutorial más adelantito lo que yo hago para hacerlo de una manera más fácil y evitar que mis rueditas se dañen o se vayan a rayar. Y el último punto medio malo que tiene este kit es que los diseños que trae no son como muy buenos para las personas que tienen uñas pequeñas. Es por eso que yo esta vez me las he dejado crecer un poquito para que puedan apreciar los diseños. Los stencils que traen, como pueden ver, son diseños bastante grandes, así que son más que todo para las personas que tienen la uña ancha, la uña larga, ya que en las uñas pequeñas posiblemente no quepan los dibujitos. Por ejemplo, estos dibujos que son aquí grandecitos, puede ser que queden cortados en la uña, no quepan, y eso creo que es lo único malo. Igualmente, se pueden conseguir otras plaquitas de estas que traen diseños más pequeñitos y se pueden utilizar fácilmente en cualquier tipo de uña. Así que esos son todos mis puntos positivos y negativos para este kit. Nuevamente, recuerden que lo pueden encontrar en Dollar City. E igualmente abajo les dejo el link de mi blog donde pueden ver más imágenes del kit. Ahora vamos a pasar al tutorial de Nail Art. Espero lo disfruten. Déjenme sus comentarios abajo a ver qué les pareció. Como siempre, vamos a comenzar con una base para proteger nuestra uña. Luego vamos a aplicar dos capas finas de esmalte blanco. Si tu esmalte es completamente opaco la primera, la segunda no es necesaria con el stamping. Luego, cuando ya está seco, vamos a tomar nuestra plaquita plástica donde vamos a colocar la ruedita metálica con el diseño que queremos usar. En mi caso voy a usar esta flor. Comenzaré con la primera técnica con esmalte rosado. Esto es aplicando una capa fina sobre todo el diseño. Luego, ya sea con la herramienta que trae el kit o utilizando un tip que les voy a proporcionar yo, que es con una tarjeta plástica para evitar que rayemos nuestras plaquitas metálicas. Vamos a remover con cuidado todo el exceso para que quede cubierto el diseño. Tomamos nuestra herramienta para stamping, recogemos de esta manera el diseño, se va a ver así y luego lo transferimos a nuestra uña con el mismo movimiento. Logramos hacerlo cuidadosamente. No se preocupen si no se transfiere por completo, ya que con los siguientes colores se va a cubrir. Limpiamos nuestra plaquita y vamos a seguir con el siguiente color. En esta vez voy a usar un verde. Para esta segunda técnica lo vamos a hacer únicamente aplicando un poco de esmalte en la parte superior y removiendo el exceso para abajo para cubrir el resto del diseño. Limpiamos nuestra herramienta, recogemos el diseño, como pueden ver ahí va, y lo aplicamos con cuidado sobre nuestra uña. Como pueden ver, logramos el mismo resultado. Limpiamos nuevamente. Hoy lo voy a hacer con este esmalte anaranjado y la segunda técnica que es la que prefiero yo. Un poquito de esmalte en la parte de arriba, remuevo el exceso, limpio mi herramienta, recojo el diseño con el stamper y lo coloco sobre mi uña en el espacio que tengo en blanco. Pueden repetirlo cuantas veces quieran. Así se va a ver nuestro diseño final. Cuando este ya está seco, vamos a aplicar el brillo para protegerlo y evitar que se nos vaya a pelar fácilmente. Así va a quedar finalizado ya con el brillo. Bueno, niñas, espero les haya gustado este diseño. Igualmente les voy a dejar fotos con un poquito más de detalle en mi blog, así que no olviden revisar aquí la descripción para encontrar el link al post. Y nuevamente estoy súper feliz cómo me ha quedado. No olviden dejar sus sugerencias sobre otros diseños que quieran ver y en los comentarios. Igualmente, si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse a mi canal y pueden igualmente encontrarme en estas otras redes sociales. No olviden revisar el de Miss Ladybug, aquí les voy a dejar el link ahorita donde pueden visitar. Así que muchas gracias nuevamente por haber visto mi video y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!